escondiste, amado, y me dejaste con gemido. Como el ciervo huiste haciéndome herido. Salí tras ti clamando, y era sido. Pastores los que fuerdes allá por las majadas al hotel, si por ventura pierdes aquel que yo más quiero, decidle que adolezco, peno y muero. Buscando mis sabores iré por esos montes y rigueras, no cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré por fuentes y fronteras. Oh bosques y espesuras plantadas por la mano del amado, oh prado de verduras, de flores esmaltado, decid si por vosotros ha pasado. Mil gracias derramando, pasó por estos sotos con presura, yéndolos mirando, con sola su figura, vestidos los dejó de su hermosura. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Cuando aún los conocimientos arquitectónicos no podían conjugar la fortaleza y la claridad, eligieron la fortaleza. Precisamente por eso, cada oquedad, cada vano, tenía una razón de ser. Ante la oscuridad interna, la luz entrando entre las piedras, era una oportunidad y un reto para el constructor. La luz ha tenido y tiene un carácter simbólico. Desde antiguo se observaban los movimientos del sol, la luna y las estrellas, un aprendizaje que se revistió de un significado mágico para todas ellas. El movimiento constante del sol ha servido para diseñar calles, viviendas y, por supuesto, templos. Hoy hemos visto aquí, estamos viendo uno de esos momentos que, conocidos desde la antigüedad, han servido para demostrar la capacidad de observar, entender y aplicar los conocimientos de los hombres. La luz equinoccial en Santa Marta, el llamado milagro, que en los días en los que el día y la noche duran lo mismo, las ondas de luz de sol encuentran el vano ubicado en el lugar justo para iluminar un punto exacto elegido por el hombre. Hoy la luz ha llegado acompañada de músicas entre palabras. Música y palabras que se van a repetir el día 3 de mayo en otra iglesia románica, la de Santa María de Benavente. Allí también escucharemos los versos de San Juan de la Cruz, su cántico espiritual, del que hemos disfrutado algún fragmento hoy en la voz de Tomás Néstor Martínez. El sonido del violonchelo en manos de Lidia Jordén, a los que se sumará el sonido del órgano también gracias a Jesús Tascón López y la voz de la soprano Victoria Eugenia Vázquez. Allí también las piedras nos acompañarán para escuchar otras ondas, las del sonido. Un sonido que queremos que no ilumine solo una imagen, sino muchas. Al principio les contábamos cómo hubo un tiempo en el que hubo que elegir entre la luz y la piedra, entre la claridad y la fortaleza. Hoy muchas personas tienen que elegir entre comida y agua, o zapatos o luz, o casa y calefacción. Hoy, a nuestro lado, viven personas que son pobres, un nuevo tipo de pobres, los pobres energéticos. Tienen dónde acudir para conseguir comida, pero cuando llegan a casa no tienen dónde calentarla o dónde guardarla para que no se estropee. Pobres que a veces no parecen pobres, pero lo son. Hoy agradecemos a quienes nos han invitado a disfrutar de esta luz aquí en Santa Marta y nos han permitido compartir con ustedes un retazo de nuestra música entre palabras. Pero también queremos pedirles algo. Devuélvanos la visita en Benavente el día 3 de mayo, en la iglesia de Santa María. Queremos conseguir fondos para que Cruz Roja y Cáritas puedan evitar que ninguna persona tenga que elegir entre la piedra y la luz.